Donald Trump dice que no quiere ir a la guerra con Irán, aunque al mismo tiempo deja planear la duda. Tampoco se ha mostrado terminante sobre la responsabilidad de Teherán en los ataques contra las refinerías saudíes. Parece que sí, lo estamos comprobando, se limitó a responder el presidente estadounidense. ¿Quiero la guerra? No, no quiero una guerra con nadie, dice. Estados Unidos está más preparado que cualquier otro país en la historia. Si tenemos que ir por ese camino, veremos si lo hacemos o no. El ataque contra las refinerías saudíes, que ha reducido un 5% la producción mundial de petróleo, fue reivindicado por los rebeldes hutíes del Yemen, que están apoyados por Irán. Según aseguró este lunes Arabia Saudí, las armas que se utilizaron eran iraníes. En una cumbre en Turquía, a la que también asistió Vladimir Putin, el presidente iraní Hassan Rouhani justificó lo ocurrido. El pueblo yemení está ejerciendo su legítimo derecho de defensa. Los ataques son recíprocos. El fin de la crisis en el Yemen pasa por detener los ataques y también debe haber una solución política. Mientras tanto, el presidente ruso, con mucha ironía, ofreció vender a Arabia Saudí su sistema de defensa antimisiles, ya que el suyo, de fabricación estadounidense, no detectó los drones que perpetraron el ataque. Estamos dispuestos a prestar asistencia a Arabia Saudí para que proteja a su país y a sus habitantes. Bastaría con que los dirigentes políticos de Arabia Saudí tomaran una sabia decisión gubernamental, como hicieron los líderes de Irán y como hizo el presidente Erdogan al comprar a Rusia el último sistema de defensa antiaérea, S-400 Triumph. El petróleo registró este lunes su cotización más alta desde la guerra del Golfo. El barril Brent se acercó a los $72, precios que ponen en jaque la economía, a la espera de que Arabia Saudí restablezca el suministro. Punto de partida para las tradicionales maniobras militares de septiembre en Rusia. Hasta el sábado serán desplegados 128.000 efectivos, incluyendo soldados de China, India, Pakistán y otros países de Asia. Según el Ministerio Ruso de Defensa, los ejercicios que tienen lugar en el centro del país implicarán también el uso de más de 20.000 artefactos militares, unos 600 aparatos voladores y hasta 15 navíos. Las maniobras se basan en un escenario en el que un país imaginario convertido al islamismo radical entra en conflicto con Rusia. Cada septiembre, Moscú organiza grandes ejercicios militares. Los últimos que se llevaron a cabo en Siberia Oriental y en el extremo oriente ruso movilizaron a 300.000 efectivos y todo el repertorio moderno de su ejército, incluyendo misiles capaces de transportar ojivas nucleares. El destino político de Benjamín Netanyahu en juego. En las segundas elecciones legislativas en 5 meses, los israelíes decidían el martes si extienden su mandato, el más largo de un primer ministro en el país, a pesar de las sospechas de corrupción en su contra. El presidente Trump dijo ayer que las elecciones serían reñidas. Hoy puedo asegurarles que son muy reñidas. Llamo a todos los ciudadanos a venir a votar. El pasado abril, el conservador Likud de Netanyahu y la alianza centrista Kahol Lavan del ex jefe del Estado Mayor Benny Gantz lograron cada uno 35 de los 120 escaños del Parlamento. Luego de que el primer ministro decidiera disolverlo ante la imposibilidad de formar una coalición mayoritaria, fueron convocadas nuevas elecciones y los sondeos pronostican otro duelo tenaz. Queremos una nueva esperanza. Hoy votamos por un cambio.
Conseguiremos traer esperanza, conseguiremos traer un cambio sin corrupción y sin extremismo, todos juntos. El resultado que obtengan la derecha y los partidos religiosos en el caso de Netanyahu y de la izquierda y los partidos árabes para Gantz podrían ser determinantes en el sutil juego de alianzas en busca de los 61 diputados necesarios para gobernar. Los glaciares se están derritiendo a un ritmo cada vez más acelerado. El calentamiento global se siente en todos lados, pero en especial en la Antártida y en Groenlandia, donde se encuentra el 90% del hielo de la Tierra. Con el deshielo aumenta el nivel del mar y amenaza ciudades costeras. En Alaska, los glaciares se derriten 100 veces más rápido de lo que se pensaba. En los últimos 50 años se ha perdido la mitad de las masas de hielo de los Andes. Y si las temperaturas siguen subiendo, muchos podrían desaparecer en este siglo. En el inicio de nuestra cobertura especial de esta semana, El Clima en Crisis, un equipo de Planeta Tierra viajó a la región andina de Ecuador, donde algunos glaciares ya están agonizando. Vanessa Ock nos informa. Desde hace más de 20 años, Bolívar Cáceres monitorea los glaciares en Ecuador. Hoy le preocupa la rapidez con la que estos gigantes de hielo se derriten. Entre 1977 y 2016, el casquete glaciar del Cotopaxi se redujo en un 52%. Ya. O sea, en los últimos años ha perdido la mitad del glaciar. Un poco más de la mitad del glaciar. Este es el glaciar Cotopaxi, un icónico símbolo del país, pero en los últimos años ha perdido más de 10 kilómetros cuadrados de hielo. El Cotopaxi igual, toda esta mancha roja que ven aquí estuvo hace pocos años, hace 25 años estuvo cubierto de glaciares. Las nieves del Cotopaxi ya no crecen más, tampoco las de la cima gemela del Carihuairazo. El glaciar del Carihuairazo, desde 1956 hasta el 2019, ha perdido el 97% de su cobertura glacial. Sí. Básicamente está a punto de desaparecer. A punto de desaparecer. Hace unas décadas todo esto estaba cubierto de nieve, pero en estos momentos para llegar al casco del glaciar todavía tenemos que avanzar más o menos una hora de camino. Con el aumento en las temperaturas, las capas polares en el mundo entero se deshacen. La tendencia ocurre alrededor del mundo. En la Antártida y Groenlandia, donde se encuentra el 90% del hielo de la Tierra, las nieves se derriten a un paso acelerado, amenazando miles de ciudades costeras con el aumento en el nivel del mar. En los Himalayas, en los últimos 40 años, los glaciares han perdido un cuarto de su masa. Este era el glaciar Coricalis en Perú en 1978 y luego en el 2011. 107. Aquí los científicos miden la pérdida de hielo. Los glaciares han retrocedido a casi la mitad en las últimas décadas y es preocupante ya que son fuente de agua para muchas comunidades. ¿Usted diría que estamos en una emergencia climática? Yo diría que sí, es una emergencia climática y tenemos que tomarla muy en serio. La dana remite, pero sus efectos siguen causando estragos. Madrid ha sido la última comunidad en sufrir el azote de la gota fría. La peor parte se la llevó el municipio de Arganda del Rey. Calles, viviendas y tiendas quedaron seriamente afectadas por las inundaciones. Guadalajara, en Castilla-La Mancha, también fue víctima de la dana a su paso por el centro peninsular. En el sureste aún tratan de reponerse a su devastador paso. En el municipio alicantino de Dolores, la Guardia Civil continúa la búsqueda de un hombre de 66 años, de nacionalidad holandesa, desaparecido tras ser succionado por la corriente de agua. Dolores es ahora mismo uno de los peores escenarios que deja esta gota fría, que ha causado grandes estragos no solo en Alicante, sino también en Valencia, Murcia y Almería. Los rayos son uno de los fenómenos naturales más peligrosos e impredecibles. Los sistemas de protección son aún similares al pararrayos inventado por Benjamin Franklin hace casi 3 siglos. Sin embargo, científicos están desarrollando una tecnología basada en un láser que podría neutralizar esta amenaza. Santis es el pico más alto del macizo de Alpstein, en el noreste de Suiza. Es un lugar muy especial para los científicos debido a sus condiciones climáticas extremas. Gracias al proyecto europeo Laser Light y Rod, los científicos están probando un instrumento basado en el uso de descargas de rayos ascendentes a través de un potente láser.
La idea de querer controlar el rayo con un láser no es nueva. Gracias al láser podemos proyectar la energía a larga distancia con el fin de crear un camino para el rayo y convertirlo en una especie de guía vaciando el aire con la ayuda de impulsiones de láser muy potentes. Las pruebas de laboratorio reproducen un rayo a escala de 1 o 2 metros, pero en el futuro el instrumento será capaz de tratar con un auténtico rayo de entre unos cientos de metros a 1 kilómetro de largo. Instalamos un pequeño pararrayos junto a nuestro láser que guiamos hacia el rayo. Traemos de la nube todas las cargas eléctricas, lo que permite proteger el láser y también trae la corriente hacia la Tierra para proteger todo lo que hay alrededor. Este tipo de láser está basado en un sistema que podría utilizarse fácilmente para la protección de instalaciones especialmente vulnerables, tales como plantas de generación de energía, centrales nucleares o aeropuertos, pero también lugares con una gran concentración de personas. Según un informe de Naciones Unidas, en 2019 existen una cifra que se incrementó en un 23% respecto a la del 2010. Según el organismo, el principal motivo de las personas para cambiar de país sigue siendo laboral. Pero hay quienes emprenden una peligrosa travesía de forma ilegal. De los 272 millones, hay casi 29 millones de exiliados que por motivos políticos, conflictos, inseguridad y hambre, deciden dejar sus naciones. Esta cifra incluye a los habitantes de África y Oriente Medio que entran a Europa a través de España, Italia y Grecia. Un trayecto sumamente peligroso en el que miles mueren ahogados en el mar Mediterráneo o son esclavizados por mafias de traficantes de personas. Está el caso de los cientos de miles de centroamericanos que salen de sus países en dirección a Estados Unidos, atravesando todo el territorio mexicano. Muchos son víctimas de coyoteros o de cárteles de narcotráfico. Pero también están los migrantes venezolanos que viajan hacia el sur, entrando por Colombia, Brasil y Ecuador, para llegar a Perú, Chile y Argentina. Поднялась торнадо, мимо нас прошло.